sería hacerte escribir un libro que tú lo titularías Vive celoso conmigo. Entonces tú tienes que decir en tu libro lo bueno que yo he sido contigo, lo malas que tú has sido conmigo. Mas sin embargo, tú has sido lo mejor que he tenido. Sentido contigo, de lo contrario, te he vivido agradecido. Más que todo, eres la madre de mis hijos, que mañana también te reclamarán. Todo eso lo tienes que decir en tu libro, lo bueno que yo he sido contigo, lo mala que tú has sido contigo. Mas sin embargo, he sido lo mejor que has tenido. Y con el mismo cariño le mando a Nebra Costa en la Junta y a Casimiro Laza allá en San Juan. El día en que nos conocimos, yo te brindé mi respeto, el mismo que hoy día te tengo, a pesar de tanto tiempo, porque has tallado el ejemplo de la madre de Jesús, que por medio de una luz, él fue engendrado en su vientre. Entonces José también se puso celoso y oyó una voz del cielo, le dijo: María será tu esposa por siempre. Es la mamá del divino niño. Ay, mi amor, yo no estoy resentido contigo, de lo contrario, te he vivido agradecido. Más que todo, eres la madre de mis hijos, que mañana también te reclamarán. Entonces José también se puso celoso y una voz del cielo le dijo: María será tu esposa por siempre, es la mamá del divino niño. María será tu esposa por siempre, es la mamá del divino niño.